mundo de Clash Royale, la SL Master de CSGO y la Curiosity Run. Soy Maya Pixelskaya y esto es Speedrun. ¡Empezamos! Empezamos hablando sobre Clash Royale y es que ya tenemos fecha y localización para las World Finals. Literalmente tendrán lugar al otro lado del mundo. Se celebrarán el próximo 1 de diciembre en el Makuhari Messe de Tokio, en Japón. En total son 44 los equipos que van a luchar en las fases previas para intentar llegar a jugar esta gran final. Y entre ellos hay nombres muy conocidos como Fnatic, Team Queso, Cloud9 o SK Gaming. ¿Pedo o móvil? ¿Qué ha sido eso? Si queréis disfrutar del espectáculo, pero como suele pasar en estos casos, no podéis viajar hasta Japón porque os pilla un poco mal, no os preocupéis, porque el torneo se podrá seguir en stream tanto desde la cuenta oficial de YouTube de Clash Royale como desde el mismo juego. Pasamos ahora a hablar sobre Counter-Strike Global Offensive, porque ESL acaba de anunciar el regreso de la máxima competición nacional de CSGO. Con que me quedo sin aire. Con la cuarta temporada de ESL Masters, que dará comienzo el próximo 8 de octubre. Para llegar a luchar por los más de 22.000 euros que hay en juego, los equipos pasarán primero por una fase regular, que constará de 7 jornadas, cada una repartida en 2 días de competición, a excepción de, atención, los Super Days. Ayer la fisio me dijo que tenso mucho el cuello en Speedrun. Aunque parezcan el día de rebajas de algún supermercado, simplemente serán jornadas de competición concentradas en un solo día. Allí estarán nuestros gigantes Killdreams, RMN, Mutiris, Fox y Ritz, así que mucha suerte para todos ellos. Y hoy tenemos una curiosidad run muy millennial, generación Z, como queráis llamarla, porque vamos a hablar de Trap of Duty. Está clarísimo que el Trap está petándolo mucho, Black Ops 4 no ha querido quedarse atrás, así que los chicos de Activision han decidido hacer una super campaña con algunos de los traperos más famosos del panorama actual, como Post Malone. Yo sigo sin tener muy claro si es muy bueno o es muy cringe, así que bueno, yo os dejo que lo veáis y me decís en los comentarios lo que opináis vosotros. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube, y que ya estamos subiendo los Más que Gamers diarios de MTV a nuestro canal de eSports Vodafone. ¡Hasta mañana!